El zoológico hoy atrasa a Córdoba. Es por eso que tenemos que convertirlo en un gran parque de la biodiversidad. Para llegar a ese proceso, lo importante es garantizar la alimentación y la salud de los animales, para que Córdoba esté a la vanguardia en la protección ambiental y animal.